Señor, abre mis labios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis nuestro corazón. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Los hombros traigo cargados de graves culpas, mi Dios, dadme esas lágrimas vos, y tomad estos pecados. Me adelanto a la aurora. Señor, mi guardián.
Y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Alabad al Señor todas las naciones y aclamadlo todos los pueblos. Grande es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres. Ahora y siempre,
Dije, aquí estoy, a un pueblo que no invocaba mi nombre. Tenía mis manos extendidas todo el día hacia un pueblo rebelde que andaba por el mal camino, siguiendo sus antojos, pueblo que me provocaba en mi propia cara continuamente. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús murió para reunir a los hijos de Dios dispersos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su glorifiquemos a Cristo, que para hacer de nosotros criaturas nuevas, ha instituido el baño del bautismo y nos alimenta con su palabra y su carne, y supliquémosle diciendo, renuévanos con tu gracia, Señor. Señor Jesús,
Tú que eres manso y humilde de corazón, danos entrañas de misericordia, bondad, humildad, y danos comprensión para con todos. Renuévanos, Señor, Señor. Que sepamos ayudar a los necesitados y consolar a los que sufren, para imitarte a ti, el buen samaritano. Renuévanos tu gracia, Señor. Que María, la Virgen Madre, interceda por las vírgenes que se han consagrado a tu servicio, para que vivan su virginidad con gran amor hacia ti en bien de la Iglesia. Renuévanos con tu gracia, Señor. Concédenos la abundancia de tu misericordia y perdona la multitud de nuestros pecados y el castigo que por ellos merecemos. Renuévanos con tu gracia, Señor. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó, y pidámosle al Padre que nos libre del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, aunque continuamente realizas la salvación de los hombres, sin embargo concedes a tu pueblo gracias más abundantes en este tiempo de Cuaresma. Dígnate pues mirar con amor el esfuerzo cuaresmal de tus elegidos, y concede tu ayuda tanto a los catecúmenos que van a recibir el bautismo, como a tus hijos que ya lo hemos recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. De pie con dolor, María. Ruega por nosotros, Virgen dolorosísima. Oremos. Oh Dios, en cuya pasión fue traspasado de dolor el alma dulcísima de la gloriosa Virgen y Madre María, según la profecía de Simeón,
Concede propicio que después de venerar su transfixión y sus dolores, por los gloriosos méritos, súplicas e intercesión de todos los santos fieles, en acompañarte juntos en la cruz, consigamos el efecto feliz de tu pasión, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de SPAMEX y CMH, que nos piden también oremos por el eterno descanso del ingeniero Pedro de Jesús Alonso Palacios, que fue su presidente y director general. Saludamos también esta mañana a los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California, en los Estados Unidos de América y en el Bajío, piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. Hermanos, acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con toda humildad y sencillez, reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón de todo corazón. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real, concédenos querer y poder cumplir lo que mandas, para que tu pueblo llamado a la vida eterna tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movidos por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra.
Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel los reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte de Sion y vendrán a gozar de los bienes del Señor. Entonces se alegrarán las jóvenes, danzando se sentirán felices, jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, concluimos en este día con el tiempo de Cuaresma, porque ya la semana que entra es Semana Santa. Escuchamos en la primera lectura algo bien importante. El pueblo de Israel, después de la muerte de Salomón, se ha dividido en dos reinos. El reino del norte, con 10 tribus que se han separado del reino del sur, del reino de Judá, que ha quedado solo. La tribu sacerdotal de Leví ha quedado dispersa entre las 11 tribus. Los judíos tienen cargada la conciencia por tal división y viven angustiados y desanimados. Ante esta situación, Dios, por medio del profeta Ezequiel, les dice que aunque sean como huesos secos y calcinados, tirados en el campo sin esperanza de vida, Él los levantará y les dará su espíritu para que vuelvan a ser un gran pueblo, como un ejército, el ejército del Señor. Después, el profeta toma dos varas, en una escribe Judá y su pueblo, en la otra, José y su pueblo, y las une fuertemente ante quienes lo contemplan, los cuales le preguntan sobre el significado de esta acción, a lo que responde con palabras que hoy hemos escuchado: Dios quiere reunir a todos en un solo pueblo para que sean un solo rebaño bajo un solo pastor. No importa que nuestras faltas sean demasiado graves,
Dios no tiene mano corta para salvarnos. Él está siempre dispuesto a perdonarnos, a salvarnos y a darnos nueva vida, aun cuando nuestra existencia pareciera como un desierto calcinado del que pensásemos que ya no es posible que brote la vida. El pueblo de Israel, en el destierro como en el desierto, ha vuelto a encontrarse con Dios, y Dios nuevamente lo reúne como el pastor reúne a su rebaño. Lo va a rescatar de la mano del Poderoso y lo va a conducir nuevamente a la tierra de sus antiguos padres. Llegarán llenos de gozo hasta Sion, la ciudad santa. Todos, viejos y jóvenes, volverán rebosantes de alegría a gozar de los bienes del Señor. Hermanas y hermanos, no podemos celebrar estos acontecimientos pascuales solo por la inercia de la tradición o de la costumbre, porque ya toca la Semana Santa, porque ya llega el domingo de Pascua. Si el acontecimiento pascual de Cristo no tiene como consecuencia la unión con Dios y con el prójimo, ni nos hace estallar en cánticos de alabanza, no solo con los labios, sino con las obras, entonces habremos cumplido con una costumbre, pero no habremos hecho nuestra esta Pascua. Hoy encontramos también en el Evangelio proclamado ante una clarificación de quiénes son los verdaderos responsables de la muerte de Jesús. El Sanedrín, o sea, el Senado del pueblo de Israel, que se reúne para condenar a Jesús después de que éste resucita a Lázaro. Caifás, al decir, no comprende que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, está haciendo en unas pocas palabras un resumen de toda la obra salvífica y de la razón del Evangelio, la buena noticia del amor de que Dios ha manifestado en Cristo Jesús. Esta mañana, al participar aquí de esta Eucaristía que estamos celebrando en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aceptamos a Cristo en nuestra vida con el compromiso de morir a nosotros mismos para que la vida nueva no solo brote en nosotros, sino que se convierta en una fuente de agua viva que brote hasta la vida eterna. Así es como viviremos nuestro compromiso de ser portadores de la vida, amando a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado. El sufrimiento de Cristo, consecuencia de una condena injusta y soportado como consecuencia del amor hasta el extremo que le tiene a su Padre Dios y a nosotros, nos habla de la única manera en que ese amor es eficaz, no solo para el mundo de hoy, sino para el de todos los tiempos. Solo en la fidelidad, en el amor obediente, en el tener como alimento la voluntad del Padre Dios, es como, siguiendo sus caminos, podremos hacer que se cumpla en nosotros el plan divino, ser hijos amados en quien Él se complazca. Mis hermanas y hermanos, a Dios no le interesan nuestros pecados, le interesamos nosotros. Él puede hacer que los desiertos florezcan y que los corazones de piedra se conviertan en corazones de carne dispuestos a amar. Él quiere hacernos caminar libres de esclavitudes con la libertad de los hijos de Dios. Al concluir nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua, este tiempo especial de gracia, el Señor nos quiere ver llenos de gozo, retornando a su encuentro para gozar de los bienes que nos ha dado por medio de su Hijo clavado en la cruz para el perdón de nuestros pecados y resucitado para que tengamos en Él vida eterna. Por tanto, no podemos, no debemos vivir divididos a causa de nuestros egoísmos
y seguir llamando Padre a Dios. Dios en verdad será nuestro Padre cuando seamos capaces de amar a nuestros hermanos y vivir en la unidad querida por Cristo para que el mundo crea. Él ha dado su vida para reunir a los hijos que había dispersado el pecado. No defraudemos esa esperanza que tiene el Señor sobre quienes creemos en Él. Teniendo conciencia de ser miembros vivos del pueblo de Dios, levantemos el corazón y puesta nuestra mirada en Cristo, entremos con Él a vivir la Pascua, muriendo a nuestras maldades y resucitando a una vida nueva. Este Padre misericordioso que tanto nos ama, que nos entrega a su Hijo para nuestra salvación, nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de que como María lo acompañemos no solo hasta la cruz, sino hasta la diestra del Padre. Que así sea. Oremos, hermanos, al Señor, que con la sangre preciosa de Jesucristo ha sanado las heridas de los hombres, y pidámosle que extienda su mano salvadora a todos los que han sido redimidos por la cruz gloriosa de su Hijo, y digamos a cada una de estas peticiones: escúchanos, Señor, por tu misericordia. Escúchanos, Señor, por tu misericordia. Por la Iglesia, para que Dios le conceda un conocimiento cada día más profundo del misterio de la muerte del Señor y ayude a los fieles a manifestarlo en sus propias vidas. Oremos. Escúchanos, Señor, por tu misericordia. Por todo el mundo, para que sea respetada la libertad de conciencia de los hombres, redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Oremos. Escúchanos, Señor, por tu misericordia. Por los pecadores, los débiles, los tristes y los agonizantes, para que por el misterio de la muerte del Señor obtengan el perdón, se sientan fortalecidos y encuentren la fuerza que necesitan. Oremos. Escúchanos, Señor, por tu misericordia. Para que al acercarse las fiestas de Pascua, crezca en nosotros el deseo de celebrar debidamente el misterio de la resurrección del Señor. Oremos. Escúchanos, Señor, por tu misericordia. Por nuestros hermanos peregrinos de las empresas Spamex, CMH y Maderería Pría, que piden la intercesión de Santa María de Guadalupe por el descanso eterno del ingeniero Pedro de Jesús Alonso Palacios. Oremos. Escúchanos, Señor, por tu misericordia. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío. Oremos. Escúchanos, Señor, por tu misericordia. Señor, Dios y Padre nuestro, que por la pasión de tu Hijo nos has dado la vida, escucha nuestras oraciones y haz que la sangre de Cristo nos purifique de todo pecado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Acepta el pan y sirve el pan, acepta.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de nuestro ayuno, para que purificados nos hagas dignos de tu gracia y nos lleve a participar de los bienes prometidos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo don Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, que es signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo.
Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos ahora a todos ustedes aquí reunidos, quiero bendecir de un modo especial a los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a la Santísima Virgen María. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También quiero bendecir las imágenes de la Santísima Virgen, de Jesucristo, de los santos que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante, y mira compasivo a quienes se inclinan de corazón ante ti, para que no permitas que los que redimiste con la muerte de tu unigénito queden expuestos al pecado y consientas que los opriman las adversidades. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares.